quisiera muy estar junto para hablar. Saludos.
Muy buenas noches para todos ustedes. Muy buenas noches tengan ustedes. Gracias por acompañarnos en esta actividad, la cual es nuestra sexta actividad del año. La Sociedad Dominicana de Reumatología se siente complacida y muy contentos de poderlos tener a todos ustedes con nosotros. La osteoartritis definitivamente es una, o es, por decirlo así, una de las artropatías más comunes que nosotros podemos ver dentro de nuestra consulta. Pero ¿qué pasa con la osteoartritis? Es una enfermedad de hace mucho tiempo, es una enfermedad que tenemos algo nuevo que contar. Por eso hoy vamos a tener un desglose y vamos a tener conferencistas excelentes que van a estar con nosotros en la noche de hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recordar que todas nuestras actividades tienen aval tanto del Colegio Médico Dominicano como de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo vamos a dejar en la noche de hoy con la doctora Glenny Paulino, quien va a ser la moderadora de nuestra actividad de la noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches, como dijo la doctora Ten, gracias por acompañar una vez más con este simposio de osteoartritis para dar inicio nuevamente a las primeras conferencias. Primero queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, a Rowe, a Suet Fargesa y a Sofarma y a Megalab por acompañarnos y siempre apoyar nuestras actividades. Vamos a dar inicio a la primera conferencia que va a estar a cargo de la doctora Ismely Paulino, quien es doctor en medicina interna en reumatología, magíster en reumatología del Hospital Docente Padre Villini, Universidad Iberoamericana, posgrado en medicina interna en el Hospital Docente Padre Villini, la UAS, miembro activo de la Sociedad Dominicana de Reumatología, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Reumatología actualmente, médico adjunto del Hospital Docente Padre Villini, docente de la residencia de reumatología del mismo hospital y médico reumatólogo del Centro Médico Alcántara y González y del Centro Médico Canela 1. Con ustedes la doctora Paulino, que nos va a hablar de las generalidades de la osteoartritis. Bienvenida, doctora. Buenas noches, muchas gracias, Glenny, por la introducción. Pues esta noche para mí es un placer compartir con ustedes lo que son el tema de generalidades de la osteoartritis. Por favor, Glenny, me confirma si se ve la no pantalla. No se está viendo todavía, Ismely. Ahora sí. Perfecto. Solo que tiene que ponerlo en grande. Mira. Bueno, pues como ya lo mencionaron, vamos a recordar un poco las generalidades de la osteoartritis. Yo diría que más bien algo nuevo que contar, es muchas cosas por recordar. Pues la osteoartritis es el trastorno degenerativo más común de las articulaciones, como introducía la doctora Ten, es la causa de consulta más frecuente en reumatología y representa un impacto socioeconómico alto, cada vez creciente a medida de que la población es más envejeciente. Pues vamos a encontrar que es de etiología multifactorial, caracterizada por lo que es la pérdida gradual del cartílago articular. Esto dependiendo de muchas causas, o más bien factores de riesgo que discutiremos más adelante. Como le mencioné, también es la causa más común de dolor y discapacidad en el adulto mayor. Es la primera causa de cirugías de reemplazo a nivel articular. La epidemiología nos dice que la frecuencia de la enfermedad varía en poblaciones determinadas, que sus factores raciales, étnicos y culturales van a ser muy importantes cuando se intenta conocer la prevalencia de la enfermedad. Vamos a encontrar diversos estudios, tanto en poblaciones europeas como en Norteamérica, en donde se ha demostrado que alrededor del 60% de las personas mayores de 65 años
tienen osteoartrosis de la mano. Este 60% en realidad corresponde a la osteoartrosis de la mano. 30% van a aparecer con artrosis en rodilla y el 5% artrosis de cadera, siendo estas las artrosis más frecuentes evaluadas, aunque puede ser considerada como una forma o una patología sistémica poliarticular. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pues hasta determinada edad, aproximadamente hasta los 50 años, la prevalencia es muy similar en mujeres y en hombres. Sin embargo, a partir de los 50 años vemos un incremento de la prevalencia, una tendencia al aumento en las mujeres. Abruptamente va a aumentar esa prevalencia con la edad en ambos sexos. En esta gráfica o esta tabla podemos ver cómo en algunas, como le mencionaba, que las zonas poblacionales van a tener pues diferencias en las poblaciones, siendo en América, en donde la mayor prevalencia de osteoartritis y de hallazgos radiográficos y de síntomas referidos por la enfermedad. Una prevalencia también va a depender de las áreas anatómicas en donde se presente la osteoartritis. Vamos a tener en poblaciones en donde la osteoartritis es mayor en articulaciones de rodilla, a diferencia de otras poblaciones en que la osteoartritis puede presentarse en cadera y en otras áreas anatómicas. Este es un estudio en donde se medía el impacto tanto actual para ese momento en el 2012 como el impacto futuro en lo que era la asistencia sanitaria para pacientes con osteoartritis, con una proyección hacia el año 2032. Fue realizado este estudio en una población sueca. Para el año 2012 se estudiaron todos los residentes de una región de Suecia que eran mayores de 45 años. Estaba hablando de una población de más de 500.000 habitantes, en donde para el año 2012 se determinó la prevalencia de osteoartritis en un 26,6% en pacientes mayores de 45 años. Esa misma prevalencia se demostró que haciendo una proyección futura, teniendo en cuenta las variables de edad, sexo, peso y obesidad, aumentaba de un 26,6% al 29,5% la prevalencia en cualquier ubicación anatómica. Y medidas en áreas anatómicas en específico, se veía que del 13,8% de la prevalencia medida para el año 2012, en una proyección hacia el 2032, había un aumento hacia el 15,7%. Y de igual forma, para la artrosis en cadera, había un aumento de la prevalencia de un 5 a casi un 7% de osteoartrosis de cadera. Estos hallazgos evidencian que hay una necesidad de abordar los factores de riesgo que son modificables para el desarrollo de nuevos tratamientos en la osteoartritis. Diversos factores de riesgo determinan, o sea, es el resultado de una combinación de diferentes factores de riesgo, siendo el envejecimiento y el sexo los factores de mayor peso para la aparición de de la osteoartritis. Otros factores de riesgo de mucha importancia es la obesidad y la ocupación o a qué se dedica la persona. Medidas menores en factores de riesgo como las anormalidades estructurales o malalineamientos articulares por una causa previa traumática o una malformación en el desarrollo. Vamos a encontrar factores tanto sistémicos como factores locales y biomecánicos. Los factores sistémicos que pueden
aumentar la susceptibilidad para la osteoartritis. De mayor importancia son la edad, el sexo y la raza, como mencioné anteriormente. Sin embargo, los factores biomecánicos, como es la obesidad o el daño articular previo a la aparición de una osteoartritis por una causa diferente a la fisiopatología de la enfermedad, va a determinar lo que es la localización anatómica y la gravedad de la osteoartritis, al igual que va a aumentar, o sea, la susceptibilidad para padecer la enfermedad. Este es un estudio donde se medía la incidencia de la osteoartritis según factores de riesgo influenciados por la edad y por el sexo. En esta gráfica podemos ver cómo a medida hay una mayor tendencia de la osteoartritis dependiendo de la edad y también la ubicación anatómica. Para la osteoartritis de cadera, vemos cómo es medias de edad más avanzada, igual que la osteoartritis de rodilla se puede presentar. También otras comorbilidades que pueden aparecer como factores de riesgo, en este caso sistémico, se habla de trastornos metabólicos, como la diabetes mellitus o estados previos de lo que es la hipertensión arterial. En esta otra gráfica podemos ver cómo la prevalencia de la enfermedad varía según las variables de sexo y edad. Podemos ver cómo la osteoartritis de rodilla es más frecuente en mujeres y que tiene un pico máximo entre las edades entre 80 y 85 años, a diferencia de los hombres, que la prevalencia de la osteoartritis no aumenta con la edad, sin embargo, la mayor incidencia predomina en las mujeres. De igual forma, la osteoartritis tanto en manos como en cadera muestra incidencias mayores con la edad para ambos sexos, siendo más frecuente a edades más tempranas para el sexo femenino, en la que es la osteoartritis de mano. La genética también juega un papel importante como factor de riesgo y es probable que la mayoría de los genes relacionados con la aparición de la osteoartritis afecten múltiples localizaciones. Se ha determinado en el caso de la osteoartritis nodular, osteoartritis en manos, que hay una asociación genética en los losis de los cromosomas en el brazo largo del cromosoma 2, tanto para la osteoartrosis nodular en mujeres y para el cromosoma 11 en la osteoartrosis de cadera. Así que la genética también ha desempeñado un rol importante en el desarrollo de la enfermedad. Las consecuencias, otro factor de riesgo como es la obesidad, conlleva a un impacto mayor para el desarrollo o un factor de riesgo mayor para el desarrollo de osteoartrosis o osteoartritis, como le quieran llamar, de mayor impacto en articulaciones prácticamente de carga. Incrementa el trabajo articular en este tipo de articulaciones. Se ha visto que los pacientes con obesidad tienen un riesgo mayor para artroplastía de reemplazo y que la misma obesidad conduce a una inflamación sistémica de bajo grado. Se considera que los pacientes con obesidad tienen una mayor producción de adipocitos y como veremos en su fisiopatología, explica que la obesidad incrementa los adipocitos, las citoquinas del tejido celular graso y que está a su vez, como en el caso, por ejemplo, de las lectinas, que a su vez aumentan lo que es la inflamación con la promoviendo la secreción de citoquinas inflamatorias e iniciando lo que es la cascada de daño articular mediado por citoquinas en los pacientes con obesidad. Fisiopatológicamente, la
osteoartritis se debe a un desequilibrio entre lo que son los procesos de reparación de la matriz celular y los procesos de degradación de la matriz celular. Veremos que la degeneración de la matriz va a estar mediada por la activación de células inflamatorias del cartílago como citoquinas, prostaglandinas, óxidos nítricos y radicales libres, y que el intento previo en estadios iniciales del daño, esa matriz intenta repararse promoviendo la formación de factores de crecimiento celular. Sin embargo, la injuria o el daño articular va superando ese intento de reparación y termina en una síntesis de una matriz defectuosa, en donde se promueve la maduración del condrocito que conlleva a la condrolisis y posteriormente al daño o al hueso subcondral. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, vamos a encontrar que el dolor es el síntoma cardinal de la enfermedad. Suele ser de inicio insidioso y se debe a la inflamación de las estructuras periarticulares, pues como sabemos, propiamente el cartílago no tiene la capacidad de doler, ya que no tiene células o un estímulo nervioso. El dolor es inducido por múltiples factores, microtraumatismo, depósitos de cristales e irritación sinovial por de un deterioro cartilaginoso. Este dolor es de característica mecánica, obviamente aumenta con la actividad física y mejora con el reposo, siendo así en etapas iniciales, porque en etapas ya más avanzadas de la enfermedad, en donde hay un compromiso severo de la articulación afectada, pues el dolor tanto tiene características mecánicas, o sea, permanece durante la actividad física y también lo vamos a encontrar en reposo. Muestra un curso intermitente cuando está en las primeras etapas, incluso puede tener periodos de autolimitación o decirlo así, de remisión, pero cuando ya la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, pues el dolor es permanente. La intensidad del dolor va a ser proporcional al daño, siendo de mayor persistencia y empeorando con todos los movimientos articulares. Las deformidades articulares van a aparecer ya en etapas más avanzadas, lo que son las subluxaciones de las articulaciones provocadas por la incongruencia articular, una pérdida de la alineación articular, la proliferación también de osteofitos y el engrosamiento capsular. A la exploración física nos van a referir los pacientes mucho dolor e incluso en etapas ya más avanzadas, obviamente, en etapas iniciales el dolor puede ser de leve a moderada intensidad en la exploración física, pero ya el paciente con un daño estructural lo vamos a encontrar con limitación de arcos de movimiento y con dolor a la presión, sobre todo si hay un proceso inflamatorio agregado. Son frecuentes los chasquidos, o mejor conocidos como crépitos articulares. Cuando la articulación se moviliza, estos crépitos lo vamos a encontrar de forma activa y de forma pasiva en los pacientes. Las características de la hinchazón articular dependen del grado de deformidad articular y de la coexistencia de focos inflamatorios sinovitis o de derrame sinovial. Según la existencia de antecedentes o de factores causales, podemos hablar de una osteoartritis primaria o secundaria. Según el área anatómica, pues podemos ubicarla como clasificarla según el área afectada, como por ejemplo una artrosis, la artrosis de rodilla, coxartrosis, rizartrosis, etc. Según la clínica o la progresión radiográfica, podemos verla, clasificarla ya sea inflamatoria o erosiva.
y según los cambios que podamos ver a nivel subcondral o la presencia de osteofitos en las radiografías o en los estudios de imágenes, la podemos clasificar como hipertrófica o atrófica. Esta es la clasificación de Kelvin Lawrence, en donde es una clasificación radiográfica prácticamente según los hallazgos. Las radiografías van del 0 al 4. El 0 es ausencia de osteofitos. Hay quienes la describe como normal, entre comillas. El grado 1, osteofitos dudosos. En el grado 2, ya hay mínimos osteofitos formados con posible disminución de lo que es el espacio articular o una disminución sugestiva prácticamente del espacio articular. Podemos evidenciar la presencia de quistes y subcondrales y de esclerosis. En el grado 3 vamos a encontrar ya osteofitos moderados o pinzamiento ya moderado de lo que de la línea de la interlínea, y en el grado 4 grandes osteofitos y un pinzamiento ya bien definido de lo que es la articulación. Las recomendaciones para el tratamiento conservador de la artrosis, tanto por la OARSIS y la ACR para el año 2019. En cuanto a los tratamientos conservadores para la artrosis de rodilla, de cadera o artrosis generalizada, recomendaban el ejercicio físico. Esa recomendación para la OARSIS es parte del tratamiento esencial de la osteoartritis, del tratamiento no farmacológico. Y para la ACR, pues presentaba una evidencia fuerte a favor. En cuanto para lo que era la artrosis de rodilla y de cadera. También se recomiendan ejercicios de equilibrio o ejercicios determinados como isométricos, control de la masa corporal, de los factores de riesgo, entre otras muchas recomendaciones no farmacológicas. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, la OARSI y el ACR, pues tienen recomendaciones a favor de los AINES tópicos, esto de mayor peso pues para la OARSI, de peso importante para la ACR, fuerte a favor. El uso de la capsaicina está condicional para la ACR y tiene una recomendación pues débil para lo que es la OARSI. Cualquier AINES en cualquiera de las áreas anatómicas afectadas, pues se encontraba con una recomendación fuerte a favor. El uso de corticoides intraarticulares para la artrosis en manos aparece de forma condicional y de fuerte a favor para la ACR y con una evidencia, o sea, con una recomendación fuerte para el OARSI. De esta misma manera, se recomienda el uso de otros opioides, el uso del tramadol, ya como en etapas pues, prácticamente refractarias en los tratamientos o farmacológicos. El tratamiento quirúrgico, que obviamente no lo voy a abordar en este tema, también forma parte de ya las recomendaciones para estas dos organizaciones. Pues a modo general, esto es todo lo que tenía que recordar desde las generalidades de la osteoartrosis. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Melon, por tu conferencia. Bastante compacta, lo que debemos saber. Si tienen alguna pregunta, recuerden el cuadrito de QA para alguna pregunta que se le pudiera ocurrir. Mientras vienen las preguntas, Ismeli, se me ocurriría preguntarte cuál de todos los factores sería el principal que se relacionaría con la osteoartritis. Pues de mayor peso, según la evidencia, pues el envejecimiento. Según los estudios clínicos, vemos que hay una mayor prevalencia de la enfermedad a mayor edad. Pacientes más
de menor edad o más jóvenes, mayores de 45 años, 50 años, debemos enfocarnos en cuáles son los factores de riesgo, pues, mecánicos que están llevando a la, al deterioro. O sea, que ahí forma, ahí es muy importante la ocupación a que se dedica esa persona cuando son a más temprana edad. Pero siempre va a prevalecer el factor envejecimiento como factor de riesgo más importante. ¿Tendría la osteoartritis un componente inflamatorio? Porque vemos que muchos pacientes pueden debutar con una monoartritis en gente envejeciente, como tú comentas. Pues sí hay un componente inflamatorio, aunque la inflamación debemos tener pendiente que puede deberse al daño de estructuras periarticulares, como son tendones, ligamentos, propiamente dicho. Obviamente, ya cuando hay un daño subcontral avanzado, pues el proceso inflamatorio mediado por citoquinas puede estar presente. Pero más que una enfermedad inflamatoria como tal, es una enfermedad propiamente dicha mecánica. En etapas finales podemos ver procesos inflamatorios e independientemente de la causa de que ha provocado la enfermedad, también podemos encontrar una mayor intensidad del dolor o de los síntomas. Nos hacen una pregunta, Ismelin, que dice, el envejecimiento, la obesidad, la inactividad física, ¿cuál sería la más importante como factor de riesgo? Que ya tú abundaste un poquito, pero dice que no todas las personas envejecientes pudieran tener artrosis en algún momento de su vida. Es cierto, y la calidad de vida de esa persona previo, su calidad de vida determina mucho de cómo esos factores de riesgo modificables, para llamarlos así, que esa persona, pues tal vez en determinada etapa de su vida quitó o no estuvieron presentes. Podemos encontrar personas prácticamente de avanzada edad que puedan tener osteoartrosis, pero que la sintomatología pues no sea tan significativa, es cierto. Hay que poner sobre la balanza factores de riesgo al mismo nivel, diría yo, la edad, pero creo que los factores mecánicos también pueden jugar un papel igual y muchas veces hasta mayor que el mismo proceso de envejecimiento. Perfecto. Otra pregunta que te hacen, Ismelia, es que si el ejercicio de alto impacto pudiera incrementar la posibilidad de artrosis. De hecho, las artrosis en poblaciones más jóvenes puede deberse a daños mecánicos. En el caso de atletas de alto impacto, las lesiones de articulaciones de carga o por microtraumas previos pueden explicar la aparición de la enfermedad. No se contraindica el ejercicio como tal, pero el ejercicio de alto impacto sí puede ser, o la actividad deportiva de alto impacto puede determinar un factor de riesgo para articulaciones como la rodilla y la cadera, para poner un ejemplo. Perfecto. ¿Y cómo sería la evolución de la osteoartritis? ¿Qué piensas? ¿Cuál sería como la evolución natural de la osteoartritis? Bueno, pues yo creo que es una etapa que todos llegaremos en mayor o menor grado a determinado momento. Vemos como los estudios muestran de proyección, muestran un mayor impacto. Yo creo que si modificamos esos factores que pueden quitarse, pudiésemos bajar la prevalencia de la enfermedad, pero con los estilos de vida actuales, con el índice de masa corporal, con hábitos dietéticos incorrectos, con la obesidad, que cada vez más vemos una mayor incidencia, pues la prevalencia seguirá en aumento. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ismelin. Gracias por tu experiencia. Vamos a seguir con las siguientes conferencias. Recordar siempre agradecer a nuestros patrocinadores como Rover, Megalab, Sweat y Fargesa y a Sofarma. Nuestra siguiente expositora también es reumatóloga. Hizo magíster en reumatología en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira de La Habana, Cuba.
un posgrado en medicina interna en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, miembro activo de la Sociedad Dominicana de Reumatología. También participó en varias jornadas científicas con ustedes, la doctora Noelia Cedeño, que nos va a hablar del tratamiento de la osteoartritis, pero del punto de vista del reumatólogo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, muy agradecida con la oportunidad. En esta ocasión vamos a tratar acerca del tratamiento de la osteoartritis, por supuesto, como ya decía la doctora, desde el punto de vista del reumatólogo. En el actual contexto derivado de la pandemia, como consecuencia del SARS-CoV-2, las estrategias destinadas al autocuidado y al empoderamiento del paciente han adquirido una especial relevancia. Procesos prevalentes, especialmente prevalentes, como la osteoartritis, representan una diana fundamental para destinar esfuerzos y estrategias que posibiliten un mejor control sintomático extrahospitalario, al tiempo que realizar un protocolo de abordaje facilitaría el desarrollo de circuitos asistenciales eficientes. La información que contienen las guías de práctica clínica constituyen una fuente de excelente información con un equilibrio muy bueno entre lo que es la evidencia científica y los conocimientos de los expertos de la temática en cuestión. El propósito principal de esta disertación es analizar las novedades relacionadas con el tratamiento de la osteoartritis que se han publicado en los dos últimos años. El objetivo terapéutico va a ir encaminado a prevenir y a tratar aquellas causas modificables que con estrategias que hayan mostrado no solamente significación científica, significación estadística, sino también que hayan presentado trascendencia clínica para el paciente. Todas nuestras actuaciones deben ir encaminadas, dirigidas a obtener resultados clínicamente importantes, tanto en el dolor como en la rigidez y en la funcionalidad del paciente. Aquellas estrategias que no muestren o que no consigan una mejoría aceptable, vamos a tener que replanteárnoslas. En el año 2019, como mencionaba la doctora Paulino, dos grupos de expertos, uno dirigido por la Osteoarthritis Research Society International, la OARSI, y el otro designado por la American College of Rheumatology, la ACR, estos grupos elaboraron y publicaron unas guías sobre el tratamiento conservador no quirúrgico de la osteoartritis. Ambos documentos abordan de manera completa lo que es la artrosis de cadera y de rodillas. De manera independiente y adicional, la OARSI abarca el tratamiento de la artrosis generalizada y por su parte la ACR abarca el tratamiento de la artrosis de las articulaciones de las manos. Es importante destacar que estos dos grupos no han coincidido en la valoración de algunos tratamientos. Esto se debe a que la calidad de los datos ha sido escasa, por eso ha habido que darle más paso a la opinión de los expertos. Principios generales del tratamiento. El tratamiento de la osteoartritis debe ser integral y debe incluir métodos psicosociales, farmacológicos, psicológicos y físicos. Estos pueden ser administrados de manera individual o en distintas combinaciones terapéuticas. Por supuesto, es muy importante que a la hora de seleccionar el tratamiento, esto va a depender del tipo y de la gravedad de la enfermedad, va a depender también de la calidad de datos de eficacia, de las preferencias del paciente. También es importante tener en cuenta las comorbilidades, que suelen ser trastornos resultantes del dolor crónico, minusvalías, estados depresivos, ansiedad, y también dificultad para afrontar situaciones problemáticas en estos pacientes. El tratamiento farmacológico debe iniciarse por los fármacos de acción sistémica más débil y con los que tengan menor toxicidad. Comenzando con los métodos no farmacológicos, según la OARSI, la educación constituye un elemento terapéutico esencial. Esto se aplica a todos los pacientes con artrosis, independientemente del tipo y de la gravedad de la enfermedad. Aunque hasta ahora no se ha evaluado en ensayos clínicos aleatorizados,
esta recomendación positiva fuerte. Se aplica a todos los pacientes y debe consistir en explicar a los pacientes el carácter de la enfermedad, las posibilidades terapéuticas, y se debe fomentar también en ellos el optimismo y una actitud positiva con respecto a los efectos del tratamiento. En cuanto al ejercicio físico, se recomienda en todas formas de artrosis, según la ACR y la OARSI. El programa de ejercicios debe establecerse de forma individual, teniéndose en cuenta la forma y la gravedad de la enfermedad y, por supuesto, el estado general de salud. Los aeróbicos, los ejercicios de refuerzo isométricos con descarga y el entrenamiento neuromuscular han demostrado tener buenos resultados. Los ejercicios para mejorar el equilibrio son muy importantes y han demostrado reducir la frecuencia de las caídas en los pacientes con artrosis de miembros inferiores. Los métodos mente-cuerpo, mind-body, como el tai chi y el yoga, también han mostrado muy buenos resultados. Están indicados especialmente en los casos de una artrosis. Por supuesto, también este método debe ser individualizado, ya que podría resultar contraproducente sugerirle yoga a un paciente de 95 años con gonartrosis que no tenga un buen estado general. La reducción de la masa corporal está indicada, se recomienda en el tratamiento de artrosis de miembros inferiores, sobre todo en los pacientes con sobrepeso y artrosis de rodilla y de cadera, según la OARSI. Según la ACR, está indicado también en las formas generalizadas de la enfermedad. Es importante recordar que la reducción de la masa corporal no está indicado en los pacientes con síndrome de fragilidad. Los programas de autosuficiencia y autocontrol. Ambos grupos recomiendan que todos los pacientes con artrosis participen de estos programas. Estos programas ofrecen sesiones online incluso y se sirven para fomentar una actitud positiva, para entender la enfermedad, las posibilidades del tratamiento y poder lidiar con los efectos adversos de esta enfermedad. Estas sesiones son organizadas por diversos especialistas. Continuando con la terapia cognitiva o conductual, estas terapias están bien documentadas en el caso de otros dolores crónicos distintos a la artrosis. Sin embargo, a pesar de que los datos en este grupo de pacientes son escasos, también se recomienda de una manera condicional, sobre todo en la artrosis de rodilla, pero también en formas de artrosis generalizado. Los aparatos auxiliares se han recomendado de forma positiva el uso de bastones y otros materiales que faciliten la marcha en los pacientes con artrosis de miembros inferiores, también el vendaje neuromuscular y las ortesis, sobre todo en la artrosis de rodilla y de la primera articulación carpometacarpiana. Otros métodos como la parafina en la artrosis de las manos, la radioablación en el caso de la gonartrosis, han recibido una buena recomendación, y los tratamientos no farmacológicos que han obtenido recomendación controvertida por no haber aportado datos suficientes son la terapia y la acupuntura. Entrando al tratamiento farmacológico, los antiinflamatorios no esteroideos de administración tópica o sistémica continúan siendo la base del tratamiento de la osteoartritis. Por motivos de seguridad, se prefiere la administración tópica, sobre todo en la artrosis de rodilla, según la ACR y la OARSI. En la artrosis de las articulaciones de la mano, esta recomendación es condicional debido a la frecuencia con la cual se lava la mano. Esta administración puede verse dificultada. Según la OARSI, la administración tópica puede de hacerse también en la artrosis generalizada, y en la artrosis de cadera la administración tópica no tiene ninguna relevancia. En cuanto a los AINE orales, se ha considerado en el tratamiento de todas las formas de artrosis. Son la opción principal de farmacoterapia, siguen siendo la opción principal de farmacoterapia en la artrosis de cadera, en la artrosis generalizada y también en los pacientes que tienen dolor generalizado, que tienen depresión concomitante. En los que el tratamiento tópico se ve dificultado o es ineficiente. Los AINEs orales deben de administrarse en las dosis mínimas eficaces durante el menor tiempo posible, recordando siempre los efectos adversos que todos conocemos a nivel cardiovascular, gastrointestinal y renal, así como las posibles interacciones con otros fármacos. En los pacientes con enfermedades cardiovasculares y síndrome de fragilidad deben evitarse, y si no hay otra opción
más favorable, entonces se deben usar por el menor tiempo posible durante las dosis mínimas. En cuanto al paracetamol, debido a la ausencia o a la muy baja calidad de datos de eficacia, sobre todo en el tratamiento a largo plazo, la OARSI no recomienda el uso de paracetamol en ninguna forma de artrosis. Por otra parte, la ACR sí recomienda considerar el tratamiento con este fármaco a corto plazo. En dado caso, si no hay una terapia, otra terapia mejor, la ACR sí recomienda que se puede utilizar, siempre subrayando la importancia de controlar la hepatotoxicidad, sobre todo en aquellos pacientes que utilizan dosis máximas de 3 gramos al día. En cuanto al tramadol y otros fármacos narcóticos, la OARSI y la ACR desaconsejan el uso de estos fármacos en general, debido a su alto riesgo de efectos adversos graves y a la alta posibilidad que tienen de adicción. La excepción en este caso es el tramadol, que según la ACR se puede considerar en el tratamiento de todas las formas de artrosis si no hubiese una opción terapéutica mejor. La duloxetina, este antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, sobre la base de los resultados de los ensayos clínicos, la OARSI y la ACR recomiendan la utilización de duloxetina en el caso de artrosis de rodilla. Y suponiendo que este efecto pudiera ser beneficioso en otras situaciones, la ACR, por su parte, la recomienda también en los casos de artrosis generalizada. También los expertos de la ACR sugieren que otros fármacos de acción central como la pregabalina, la gabapentina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, pudieran también resultar útiles, aunque no existen estudios en este grupo de pacientes. Se debe explicar a los pacientes siempre los efectos adversos del tratamiento con duloxetina. Hay un alto índice de abandono del tratamiento debido a estos efectos adversos. En cuanto al sulfato de condroitina y de glucosamina, la ACR se ha basado en los resultados de un ensayo clínico para recomendar el sulfato de condroitina en la artrosis de las manos. Por otro lado, la OARSI no recomienda el uso de condroitina y glucosamina en ningún caso de artrosis. Y actualmente no hay evidencia, según estos grupos, que justifiquen la administración de glucosamina. Más adelante vamos a ver lo que opinan otros expertos en cuanto a estos fármacos. Los glucocorticoides intraarticulares, según la ACR y la OARSI, están recomendados en el tratamiento de la artrosis de rodilla, de cadera y de las manos. Se deben administrar siempre con un control ecográfico, sobre todo las infiltraciones en la cadera. Debido a la profundidad de esta articulación, se han obtenido buenos resultados y, bueno, por eso tienen una recomendación positiva fuerte. No están recomendados ni en la artrosis generalizada ni en los pacientes que tienen dolor generalizado debido a que tienen un alto número de articulaciones dolorosas, y debemos siempre tener en cuenta, de acuerdo a las reglas de oro para infiltrar, el tiempo entre cada procedimiento y el número de articulaciones intervenidas para evitar situaciones como las calcificaciones que posteriormente pueden resultar contraproducentes. En cuanto al ácido hialurónico, actualmente no hay datos concluyentes de la eficacia del ácido hialurónico intraarticular, según la ACR y la OARSI, pero sin embargo, debido al bajo riesgo de efectos adversos y a la ausencia de otras alternativas terapéuticas seguras, los expertos de la OARSI recomiendan este tratamiento en la artrosis de rodilla. En los pacientes con enfermedades cardiovasculares o síndrome de fragilidad, este tratamiento representa la segunda línea luego de los antitópicos, junto con la administración intraarticular de glucocorticoides. Los expertos de la ACR, por su parte, han emitido una recomendación negativa condicional sobre las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico en la artrosis de rodilla y de la primera articulación carpometacarpiana. No se recomienda, eso es importante, administrar inyecciones de ácido hialurónico en la cadera, en la artrosis de cadera, ni en la forma generalizada de la enfermedad. En cuanto a la capsaicina tópica, hace muchos años que se viene hablando de este medicamento.
Sin embargo, todavía es escasa la evidencia de la calidad. Entonces, a pesar de esto, la administración tópica de capsaicina, según la ACR, tiene una recomendación positiva condicional y sí recomienda su uso en la artrosis de rodilla. Está contraindicada en las articulaciones de las manos debido al alto riesgo de contaminación. Otros tratamientos, como las fracciones insaponificables de aceite de aguacate y soya, han obtenido una recomendación positiva condicional o controvertida, de acuerdo a la ACR y a la OARSI. Sin embargo, en muchos estudios se ha visto que ha tenido buenos resultados. Ellos concluyen diciendo que hacen falta más estudios para poder concretizar el beneficio de estas fracciones insaponificables de aceite de aguacate y de soya. En cuanto a la boswellia, se ha realizado un estudio doble ciego donde participaron 30 pacientes. Ellos los dividieron en los pacientes que utilizaron boswellia contra placebo. Se observó una mejoría en cuanto al dolor y a la movilidad de la rodilla. En cuanto a los preparados curcuminoides, el metilsulfonilmetano y el colágeno, estos no han obtenido, según la OARC y la ACR, recomendaciones positivas. En la última década se ha planteado el uso de plasma rico en plaquetas como tratamiento de la osteoartritis. Sin embargo, todavía existe controversia sobre su eficacia clínica y su seguridad. Según la OARC y la ACR, tiene una opinión negativa, no los recomiendan. Sin embargo, la posición de Lea Ular en el 2020 en cuanto a la artrosis de rodilla dice que sí, que se puede utilizar en las formas graves, sobre todo cuando el paciente no tiene una sinovitis importante cuando no hayan funcionado los métodos terapéuticos, farmacológicos y no farmacológicos. En este artículo de revisión realizado en el 2018, ellos identificaron 12 revisiones sistemáticas en las cuales se incluyen 4 estudios primarios correspondientes a estudios aleatorizados, en el cual ellos concluyen que el plasma rico en plaquetas sí ha tenido buenos beneficios, que ha tenido efectos beneficiosos y que ha disminuido el dolor a nivel articular, que mejora la satisfacción del paciente, y concluyen que no está claro si tiene algún efecto sobre la funcionalidad. En cuanto a los efectos adversos del plasma rico en plaquetas interarticular, son leves y de existir serían muy, muy mínimos. Los tratamientos fuertemente desaconsejados, según la ACR y la OARSI, son la estimulación eléctrica transcutánea, la colchicina, la vitamina D, los bifosfonatos, la hidroxicloroquina, el metotrexato, los fármacos biológicos y el aceite de pescado. Con el paracetamol hacemos la salvedad que, según la ACR, si no hubiese un tratamiento mejor, este puede ser utilizado tomando en cuenta el efecto adverso de la hepatotoxicidad. Los tratamientos que han mostrado ausencia de evidencia favorable o en contra, aquí están la cúrcuma, la parafina en cadera y rodillas, recordando que en la artrosis de las manos sí está indicada según la ACR, la masoterapia en artrosis nodular, la iontoforesis en cadera y rodilla y las plataformas vibratorias en coxartrosis. Los tratamientos controvertidos, como hemos mencionado, el uso de opioides, la capsaicina tópica, la viscosuplementación interarticular y el uso de plasma rico en plaquetas y otros hemoderivados autólogos. En este artículo acerca de los opioides, vemos que la utilidad de los opioides está bien documentada en el dolor debido a neoplasia. Sin embargo, en la mitigación del dolor en la artrosis no se ha obtenido buenos resultados. Los opioides proporcionan un alivio clínicamente poco relevante del dolor. Pueden mejorar la funcionalidad a corto plazo, pero no a mediano plazo. Entonces, la tolerabilidad de estos agentes es baja. Por lo tanto, los opioides juegan un papel limitado en cuanto al dolor en la osteoartritis. En esta revisión se identificaron 154 trabajos. Ellos los dividieron, en este trabajo, estudiaron sobre las drogas de acción lenta, que los condromoduladores de acción lenta. Ellos los dividieron en un grupo de
pacientes que usaron el sulfato de glucosamina, otro grupo que utilizaron el condroitin sulfato y en los pacientes que utilizaron la combinación de estos. A pesar de la tendencia favorable de estudios como el MOVES-8, el MOSAIC-4, en el cual se demostró mediante resonancia magnética la mejoría del espacio intraarticular y la mejoría estructural y el CONCEPT 14. A pesar de esta evidencia favorable, no se ha conseguido la evidencia que se necesita para responder a las necesidades alternativas del manejo tradicional. O sea, no han dado la fuerza necesaria para poder dejar de lado la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos ni del paracetamol y otros agentes terapéuticos. Se necesita mejorar la certeza de los tratamientos condromoduladores. En este estudio se revisó ampliamente el uso de condroitin sulfato purificado. Ellos utilizaron dosis de 400, 800 y 1200 miligramos. Resultó seguro, el condroitin sulfato resultó seguro en este estudio para artrosis de cadera, de rodilla y de manos, actuando sobre signos, síntomas y cambios estructurales. Ellos concluyeron que el condroitin sulfato redujo el uso de AINE y sus efectos secundarios. Además, se descubrió que su uso era rentable hasta un periodo de 12 meses. También es importante señalar que la calidad del condroitin sulfato es un requisito previo para preparaciones seguras y eficaces. Este trabajo realizado en Cuba el año pasado, en el 2020, acerca de la ozonoterapia, ellos afirman que, como es conocido, el efecto de la administración de ozono a nivel tisular y sanguíneo como reductor de niveles de tromboxano A2, lo que incrementaría la cantidad de oxígeno que llega a la célula y, por tanto, mejoraría la hipoxia, lo que también contribuye a la evolución del cuadro clínico doloroso. En este estudio, los pacientes con un tiempo de evolución mayor de 5 años presentaron grados de discapacidad entre moderado y severo. La articulación más afectada fue la rodilla. Al terminar el estudio, se logró reducir el uso de analgésicos, concluyendo que los pacientes con discapacidad funcional por osteoartritis tratados con ozonoterapia, el resultado fue muy bueno. Según ellos, resulta exitoso que no se presentaran efectos adversos con la aplicación del ozono rectal, lo que difiere del resto de las terapias. Así que esto corrobora que la ozonoterapia rectal debería formar parte del tratamiento de primera línea de osteoartritis. Los hallazgos encontrados en este metaanálisis acerca del plasma rico en plaquetas intraarticular afirman que el plasma rico en plaquetas presenta ventajas obvias en el tratamiento, en el curso de la evolución de los pacientes con osteoartritis. Las inyecciones de plasma rico en plaquetas, según este metaanálisis, puede reducir el dolor postoperatorio, mejora la función, en este caso de la rodilla, y provoca una alta satisfacción en los pacientes. Los mayores esfuerzos deberían de dirigirse para optimizar e investigar el efecto analgésico del plasma rico en plaquetas y de otros indicadores basados en un mayor número de estudios. En este estudio se comparó el efecto del plasma rico en plaquetas con los glucocorticoides. Se incluyeron 40 pacientes con sintomatología y cambios radiográficos con osteoartritis confirmadas con grado 2 y 3 según la escala de Kellgren y Lawrence. Ellos muestran que se resultó que la inyección de plasma rico en plaquetas es seguro, que puede reducir el dolor y que puede mejorar la función de la rodilla en los pacientes con osteoartritis leve a moderada. Y el plasma rico en plaquetas resultó con un efecto más prolongado que la triamcinolona 12 meses después de la administración. En este estudio, acerca del lorecibibint, este fármaco que es una pequeña molécula que aún está en desarrollo, este estudio todavía está en fase 2, este fármaco se plantea como posible modificador de la enfermedad para la osteoartritis. El objetivo de este estudio no se pudo concluir debido a que todavía está en fase 2, pero el objetivo es evaluar la seguridad y la eficacia de este nuevo fármaco, que es un modulador de la vía WNT, para tratar el dolor y también para inhibir la progresión estructural en la osteoartritis de rodilla sintomática moderada a grave.
El tratamiento con 0,07 miligramos de lorazepam demostró mejoría en las puntuaciones del dolor según la escala de WOMAC, la concordancia más alta entre el alivio de los síntomas y cambios estructurales. Los resultados clínicos y radiográficos justifican estudios adicionales sobre el potencial de este fármaco para el manejo del dolor y como modificador de la enfermedad de la actividad en la artrosis. En este gráfico podemos ver la línea azul representa el lorazepam y la línea gris representa el placebo, observándose que hay una disminución significativa en cuanto al dolor en estos pacientes. Los tratamientos fuertemente recomendados para concluir, de acuerdo a la OARSI y a la ACR, son la educación, como ya mencionamos, la promoción de la pérdida de peso en los casos de sobrepeso y artrosis de miembros inferiores, que la prescripción individualizada, el Tai Chi específicamente en la gonartrosis, los AINE orales, debemos seguir utilizándolos con todo el cuidado que hemos mencionado, y el uso de los aparatos auxiliares, el bastón y las ortesis. Para concluir, vemos que el abordaje terapéutico de la artrosis se fundamenta en la instrucción del paciente, en el autocuidado y en la prescripción de AINE oral y el ejercicio terapéutico. En casos seleccionados, es posible incorporar estrategias concretas, preferiblemente autoadministradas, y también utilizar los tratamientos de segunda línea. Debemos retirar de nuestra práctica clínica habitual indicaciones tan habituales como es la prescripción del paracetamol o la estimulación eléctrica transcutánea. Ante la persistencia de controversias y ante la ausencia de un posicionamiento, se hace necesario que hayan investigaciones de calidad para generar información nueva que posibilite extraer, soluciones robustas. Gracias, estamos dispuestos para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Cedeño. Recordarle a la audiencia el recuadro de preguntas y respuestas. Las preguntas las vamos a dejar al final, doctora Cedeño, como el doctor Andrés, que viene a continuación, va a abordar el punto de vista del ortopeda. Quisimos hacerlo como una mesa redonda con los dos. Perfecto. Entonces sería al final. Entonces, para seguir con nuestra segunda ponencia, vamos a presentar al doctor Andrés García, quien es doctor en medicina por la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ortopedia y traumatología en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. Tiene 2 magíster en cirugía de columna. Tiene un posgrado en el centro, la Universidad Javeriana de Cali, Centro Médico Ibanaco. Un magíster en cirugía de raquis en la Universidad de Barcelona, en el Hospital Clínic y San Juan de Dios de Barcelona, y su práctica privada en el Hospital Metropolitano de Santiago y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez. Con usted el doctor Andrés García, que nos va a hablar también de tratamiento, pero desde el punto de vista del ortopeda. Bienvenido, doctor Andrés. Hola, buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Aquí. Buenas noches. Después de la charla, de las 2 charlas anteriores, realmente es un poquito, vamos a decir, difícil que uno pueda decir en la osteoartritis desde el punto de vista de ortopeda. Yo le comentaba a Ten que muchos de nuestros tratamientos se superponen y que nosotros como médicos tenemos que trabajar en equipo, y básicamente todas las guías hablan de trabajo en equipo. Como ya tuvimos la presentación, agradecer a la Sociedad de Reumatología por la invitación, y a grosso modo, porque mucho de lo que iba a comentarse ya lo mencionaron anteriormente, una excelente revisión. Simplemente la osteoartrítica, o sea, más común de artritis, afectando mundialmente a más de 300 millones de personas. Es la causa de mayor discapacidad en adultos mayores. Esto ustedes saben que se debe a la mayor expectativa de vida y a la mejor calidad de vida que tenemos. Las articulaciones más afectadas son las rodillas, las caderas y las manos. Son articulaciones
vamos a decir, importantes, y cuando estas se afectan, degradan la calidad de vida del paciente. Como vemos aquí, se realizan diferentes modalidades de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y combinados, y hay principios generales de tratamiento que aplican para todos los pacientes, pero hay recomendaciones muy específicas para cada articulación y para grupos específicos de pacientes. Realmente había muchas cosas, tengo muchas cosas que ya comentaron anteriormente, por eso voy un poquito más rápido. Como todos saben, la rodilla es la articulación más ampliamente estudiada dentro de la osteoartritis. La clasificación más utilizada es la de Kellgren y Lawrence, pero lo importante que tenemos que conocer y saber siempre nosotros como médicos es que la imagen no siempre se correlaciona con la clínica del paciente. Hemos tenido en consulta pacientes con imágenes bastante, vamos a decir, feas, con una artrosis bastante avanzada y el paciente no le duele. Sin embargo, hemos tenido otro tipo de pacientes con imágenes que uno puede decir grado 2, 3 o grado 2 y tienen un gran dolor. Entonces, eso no se correlaciona siempre con el paciente. La historia de un traumatismo previo, que lo vemos mucho, más en este país, donde tenemos una alta incidencia de accidentes de tránsito y de fracturas articulares, aumenta el riesgo de presentar la osteoartritis en casi hasta 4 veces. Eso es importante. Y los factores de riesgo ya lo hemos mencionado en cada una de las intervenciones anteriores, como son la edad, ser mujer, el sobrepeso, la debilidad muscular, el sobreuso de la articulación, es decir, la cantidad excesiva de ejercicios que se está viendo últimamente. Y un concepto importante es la hiperlaxitud articular, que a veces tenemos pacientes en los cuales uno le hace, vienen con dolor, vemos que tienen una artrosis temprana, un desgaste temprano, una osteoartritis temprana, le hacemos estudio, le hacemos examen físico, y realmente lo único que tiene el paciente es la hiperlaxitud. Es una condición que puede ayudar a que se produzca, a promover la osteoartritis. No voy a entrar ya mucho en detalle porque la doctora anterior habló de cada una de estas cosas. Básicamente recordar que tenemos abordajes que pueden ser físicos, psicológicos y de cambios de actitud y de comportamiento del paciente y los tratamientos farmacológicos. Lo que están fuertemente recomendados en la mano, la rodilla y la cadera tienen que ver con los ejercicios, con la pérdida de peso, con controlar ejercicios de respiración y de manejar la ansiedad y el uso de dispositivos de descarga de peso, es decir, las muletas, los andadores y las ortesis. Mientras que en el lado farmacológico, siempre en la parte de la rodilla se puede comenzar con antiinflamatorios tópicos, ya si no hay mejoría, con los antiinflamatorios orales. Y eso aplica tanto para la mano, la rodilla y la cadera. Ya el uso de los esteroides, ustedes saben que, ya como la doctora anterior mencionó, los esteroides intraarticulares, excelentes para la rodilla. Para la cadera, si se utiliza de forma guiada, con sonografía. Y ya el uso del tramadol, la duloxetina y la acetaminofén, la doctora lo explicó anteriormente. Sí me sorprendió mucho, no lo voy a negar, el uso de condroitín, que lo vamos a ver más adelante, y la glucosamina, porque nosotros lo utilizamos comúnmente, no solamente los ortopedas, sino los reumatólogos, y lo vemos constantemente en las indicaciones. Entonces, a veces uno se pregunta si realmente vale la pena. Yo me hago ese mismo cuestionamiento constantemente. Según el Colegio Americano de Reumatología y la Fundación para la Artritis, crearon una guía como la que estábamos viendo anteriormente, donde hicieron recomendaciones fuertemente, que vayan bastantemente recomendadas, y otras recomendaciones condicionales. Estas condicionales son las que uno tiene que explicarle al paciente, educarlo y decirle que todo depende de su evolución. Lo mismo que explicó la doctora. Por ejemplo, el TENS en la rodilla no tiene ningún tipo
de beneficio, ya las terapias manuales, la modificación de los calzados que anteriormente se utilizaban, ya no se utilizan, es decir, utilizar plantillas para hacer que cargue más de un lado que de otro, por ejemplo, a nivel de las rodillas, o zapatos con modificación de la suela, son cosas que se pueden utilizar, pero actualmente se sabe que ya eso es condicional. Y en cuanto a los fármacos, me encantó ver en este artículo el uso que se ha dado de forma indiscriminada, yo diría así, del plasma rico en plaqueta, de la famosa inyección de células madres, el uso, como le dije, del condroitín y la glucosamina, y hasta del ácido hialurónico, que muchas veces nosotros, yo siempre digo, nos dejamos llevar de los fancy things, de las cosas nuevas o de lo que dice la casa farmacéutica, e incluso yo he participado en charlas hablando de los beneficios de la inyección de ácido hialurónico en la cadera. Y las recientes publicaciones hablan de que no tiene ningún beneficio. Entonces, uno tiene que, como comenté anteriormente, ser muy cuidadoso cuando le hacemos un abordaje a los pacientes. Ya los otros medicamentos, los ibuprofenatos, la glucosamina, la hidroxicloroquina, el metotrexato y los inhibidores, ya están contraindicados. Entonces, el manejo, aunque teóricamente sea desde el punto de vista del ortopeda, siempre debe ser multimodal, educación y comportamiento. Yo siempre digo a mi paciente, recuérdese que ya usted no es el joven de 20, de 15, de 18 años para ir al gimnasio y durar 3 horas o hacer crossfit, pasarse 7 horas a la semana haciendo ejercicio de alta intensidad. Ya a usted le conviene ejercicio de baja intensidad o natación o caminatas en tiempos reducidos, porque también le dicen, no, yo camino, ¿y cuánto te camina? 1 hora y media todos los días. También eso es mucho. Los medicamentos tópicos se mencionan de primera línea principalmente en las rodillas, los orales y las medicaciones intraarticulares, ya cuando, como en las rodillas mencionó la doctora, y cuando tenemos problemas generalizados articulares. Siempre debemos individualizar el tratamiento. Algunos pacientes con una sola intervención de estas tienen otros con necesitan múltiples intervenciones. Hay que tomar en consideración las creencias del paciente y las preferencias. Es decir, cuando le decimos al paciente, a usted le conviene hacer piscina, por ejemplo, no le conviene hacer caminatas, pero si el paciente no tiene acceso a una piscina, no podemos obligarlo a que vaya a Maprosan o que vaya para poner a un club a hacer natación. O sea, tenemos que explicarle y cómo adaptarle su estilo de vida, su condición al estilo, a adaptar un estilo de vida a su condición. El tratamiento oral debe iniciarse con el que ofrezca menos toxicidad y exposición sistémica, ya la doctora anterior comentó sobre esto. Y los pacientes pueden experimentar síntomas adicionales, es decir, muchos pacientes que ya tienen 60, 65 años, que son generalmente pacientes que todavía tienen una vida activa, cuando se ven limitados por un dolor de rodilla, por un dolor a nivel, por ejemplo, de la articulación, de una risartrosis, esos pacientes se sienten a veces limitados, se sienten incompetentes, entran en depresión, entran en ansiedad, entran en desórdenes de sueño, entonces uno tiene que aprender cómo manejarlos. Básicamente, este recuadro recoge todo lo que dijo la doctora anteriormente. Recuerden que los ejercicios de intensidad variable o baja están recomendando para la mano, las rodillas y las caderas, la pérdida del peso para las rodillas y la cadera, los brace tibiofemorales, es decir, de rodilla para la articulación de la rodilla. A nivel patelofemoral, esas ortesis que teóricamente mantienen centralizada la patela tienen su uso, aunque particularmente uno tiene que explicar al paciente que deben ser temporales porque puede conllevar a la atrofia muscular y entonces empeorar el cuadro del dolor. Y las ortesis que se utilizan para la mano para la primera articulación carpometacarpiana. Las otras ortesis para las articulaciones de los demás dedos, o sea, realmente no están muy bien todavía probadas. Y para mencionar algunos de los tratamientos que están fuera, ya vemos el TENS, que no se aplica ni para la rodilla ni para la cadera. Este otro cuadrito, en cuanto a las recomendaciones farmacológicas, lo mismo, lo que está en rojo está contraindicado,
glucosamina, condroitín. Miren las inyecciones de ácido hialurónico en cuanto a la cadera, están contraindicadas. Para la rodilla, en este artículo habla de que condicionalmente, eso es importante porque ustedes saben que aquí uno la utiliza, realmente la utiliza hasta cierto punto mucho. En la consulta he tenido un buen resultado con ellas, eso puede deberse a múltiples factores, no necesariamente la inyección, también el paciente puede haber modificado las actividades que él hacía junto con los medicamentos. Y muchas veces lo que hemos hecho es que la hemos utilizado generalmente 2 meses posterior, por ejemplo, a una infiltración de esteroides. Si el paciente no responde al tratamiento conservador, farmacológico puro, es decir, un antiinflamatorio, un AINA, y califica para una inyección intraarticular, la colocamos, esperamos que ese proceso antiinflamatorio baje, y si él tiene la posibilidad, se le ofrece la inyección de ácido hialurónico en la rodilla. Únicamente la hemos utilizado. El plasma rico en plaquetas está contraindicado y las inyecciones de célula madre. Eso siempre es discutible. En cuanto a lo nuevo que se está utilizando también en el área de la ortopedia, he tenido incluso familiares que han realizado estos tratamientos, se le han implantado la implantación de condrocitos de manera autóloga, es decir, aunque no es una técnica quirúrgica per se, inicialmente sí se utiliza como técnica quirúrgica a posterior, después de regenerar el cartílago, para implantárselo en las zonas donde hay lesiones parciales. Es importante que estas técnicas dependen de 3 tipos de, vamos a decir, de células, las pluripotenciales o las que vienen de forma embrionaria o las mesenquimales. Las embrionarias, ustedes saben que tienen la limitante, como vamos a ver más adelante, que puede entrar con ciertos problemas éticos, y las demás, y además junto con las pluripotenciales, asuntos tumorales que pueden aparecer como teratomas. Pero también tiene una limitante este tipo de terapia, que aunque tiene un alto índice de satisfacción cuando mejora, cuando lo logramos hacer, no es posible utilizarla de forma general en la osteoartritis, solamente para lesiones parciales. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces pacientes que tienen una osteoartritis muy avanzada creen que con una inyección o con la utilización de implantes de condrocito autólogo van a mejorar, y no, hay que hablarle siempre claro a los pacientes. Este es el cuadro de cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. Como les dije, realmente las mesenquimales son las que tienen como mayor aceptación. Las demás tienen un potencial tumoral importante, y a veces es difícil como la delineación de la diferenciación de dichas células. En cuanto al tratamiento quirúrgico, a modo de resumen, porque realmente les sé yo si el... Ya todos sabemos que los tratamientos quirúrgicos van orientados a básicamente casi todos a la rodilla, porque ya los reemplazos articulares de cadera y de cadera ya se sabe que puede ser por fracturas o por artrosis, pero el más estudiado, el que más se menciona, es el de la rodilla. Entonces aquí tenemos que los tratamientos quirúrgicos buscan mejorar el dolor, disminuir las limitaciones y mejorar la calidad de vida del paciente, y que debemos siempre de individualizarlos de acuerdo a la condición funcional, como le dije, a la severidad de la enfermedad y a la naturaleza de la osteoartritis. Se realiza generalmente luego del fracaso el tratamiento conservador. Debemos tener en cuenta que ya con el advenimiento de los nuevos reemplazos, de los nuevos materiales de osteosíntesis. Anteriormente las prótesis eran reservadas a pacientes que tenían 60, 65 años porque había un alto índice de revisión. Actualmente los índices de revisión son bastante bajos, incluso a 15 años. Los materiales son de muy buena calidad y permiten que el paciente pueda tener casi una vida activa, casi normal. De hecho, al día, a las 12 horas posquirúrgico, ya puede estar haciendo deambulación o flexoextensión de su extremidad.
A las 2 o 3 días puede estar caminando con el uso obviamente de andadores y ya a las 3 semanas, dependiendo del tipo de paciente y de su condición muscular, puede andar incluso sin dispositivos e iniciar su proceso de terapia. O sea que es muy individual. En cuanto a los tratamientos que podemos tener en las rodillas, vamos a decir, hay 2 tipos básicos. Tenemos la artroscopía de las rodillas, la vamos a mencionar un poco más adelante, pero cuando tenemos una artrosis, vamos a decir, etapa intermedia, y un paciente joven, podemos utilizar una artrosis, cuando tenemos un paciente con una osteoartritis unicompartimental o alteraciones del eje de carga en la rodilla, se puede hacer una intervención quirúrgica, ya sea de alineación, vamos a decir así, que son las famosas osteotomías o prótesis unicompartimentales, con el objetivo de mejorar el dolor y disminución de la progresión del fenómeno degenerativo articular. Vamos a ver una imagen más adelante. Y si fracasa el tratamiento conservador, que cuando uno le explica al paciente que tiene ya una patología, ya tiene una etapa avanzada de su osteoartrosis, que ha utilizado las múltiples modalidades de tratamiento, y ya no responde a esta, pues se pasa a los reemplazos articulares. Y principalmente la decisión es tomada por una progresión del dolor y la disminución de la función articular en cuanto a los rangos de movimiento. Hay técnicas quirúrgicas no protésicas, como le mencioné, las artroscopías de rodillas y las osteotomías. Las artroscopías de rodilla en este tipo de paciente básicamente las hacemos de modo de aseo artroscópico, asociado a técnicas de regularización meniscal y o condral. Esto de la regulación meniscal está ahora mismo últimamente en controversia, porque en los últimos artículos lo que menciona es que los meniscos deben tratar de mantenerse independientemente de la lesión, pero hay otro grupo que prefiere la remodelación meniscal, es decir, la famosa meniscectomía parcial. Sí hay una mejoría sintomática en los pacientes que uno tiene que están en un borderline, 50-55 años, que tienen cierto grado de artrosis, uno les recomienda la artroscopía explicándole que vamos a darle, vamos a decir, un tiempo de vida, una alineación y un balanceo. Yo le explico a los pacientes que no es un procedimiento curativo, sino de mantenimiento. Y está desaconsejado, dice aquí, en los pacientes de 50 años, pero aquí todavía por asunto de aseguradora, del presupuesto, a veces uno lo utiliza. Es importante destacar que debemos siempre de valorar la resonancia magnética, que no tengamos presencia de edema subcondral a nivel óseo, porque se ha visto que tiene muy baja mejoría o muy poca mejoría el paciente cuando tiene el edema óseo presente. En cuanto a las osteotomías, son pacientes que tienen, vamos a decir ya, alteraciones en el eje de la rodilla, un varovalgo que produce alteraciones unicompartimentales y que desean mantenerse activos o tienen un compartimiento, vamos a decir, en buenas condiciones, pues como no pueden ser candidatos a un reemplazo articular de primera intención, pues uno lo orienta a un reemplazo unicompartimental. Generalmente están en el lado medial y o en a nivel patelar, aunque el patelar todavía también tiene ciertos artículos en que entran en discusiones. Vamos a ver más adelante imágenes de esto. Y las técnicas quirúrgicas protésicas, que son las más comúnmente aceptadas como solución, se han aumentado los reemplazos totales de rodilla en más de 170% en las últimas décadas, como le mencioné, debido a los factores de mejoría en la calidad de los implantes, mejores técnicas quirúrgicas y que tenemos una población envejeciente, pero que tiene también mayor acceso a los servicios y a estos implantes. Y tenemos una menor tasa de revisión en seguimiento de hasta 15 años. O sea que eso quiere decir que hay una muy buena evolución en este tipo de pacientes. Antes de decirle a un paciente que un reemplazo articular le iba a durar 15 años, era como prometerle cosas difíciles, ya no. Entonces, estas son imágenes. Yo quiero mostrarle cómo se ve una articulación en una artroscopía de rodilla, un compartimiento. Miren la zona del cartílago articular de la parte femoral, abajo la tibial y el menisco, como se debe ver en condiciones normales y sanas.
En el lado izquierdo de la pantalla vemos cómo ya comienzan a aparecer las lesiones condrales, cómo se ve ese borde en cepillo. Eso puede haber sido causado por una contusión, una caída, un trauma o alguna lesión o ratón articular que puede ser presente por el, estar presente por el desprendimiento de un cartílago y ocurrir un pinzamiento y o una lesión meniscal. Así también en el lado derecho de la pantalla, cómo se ve una enfermedad, una sinovitis que produce dolor. Ya sabemos que son ya etapas tardías de la arteriosis y o de las enfermedades artritis, de la artritis, y estas pueden, además de la parte inflamatoria, interponerse en, el, en la región femorotibial y, o femoropatelar y producir pinzamientos y dolor al paciente. A veces entramos, encontramos una articulación sana, pero cuando le hacemos movimiento, vemos que a veces tenemos un tejido inflamatorio que lo que está es interponiéndose entre la articulación. Aquí vemos las famosas osteotomías. Esto es un paciente, por ejemplo, que tiene un pinzamiento en su rodilla izquierda a nivel del compartimiento medial, pero todavía en el lado externo, el compartimiento externo, tiene una buena condición, vamos a decir una condición aceptable. Se le puede ofrecer a este paciente una osteotomía con el objetivo de variar el eje de carga. Entonces se le hace una osteotomía, en este caso valguizante, porque tiene una rodilla en bar. En este caso le hacemos valguizante para que cambie la carga, por donde, la distribución de las cargas a través de las rodillas. Y el paciente puede presentar una mejoría del dolor. Es importante que estos procedimientos tienen generalmente una edad límite de los 40, 45 años para uno realizarla, para que tenga una buena evolución. Y ya los reemplazos totales de rodilla, como le comenté, esta es una paciente nuestra, donde ya se había hecho la rodilla izquierda, esta es la placa de enero, hace 3 años, y ya una paciente obesa, miren la radiografía, cómo se ve la parte blanda. La rodilla derecha, aunque tenía una rodilla derecha muy parecida en condiciones radiográficas hace 3 años, no le dolía tanto como la izquierda. Entonces se hizo primero el reemplazo de la izquierda y luego de los 3 años, es decir, eso fue en el 2018, y ahora en el 2021, en abril, hicimos la derecha. Entonces tiene sus 2 reemplazos articulares. Actualmente, la mayoría de los pacientes que tienen artrosis bilateral generalmente se opera una primero. Hay equipos quirúrgicos que operan ambas rodillas, pero en el caso nuestro preferimos hacer una primero, rehabilitar, tener una muy buena condición y la siguiente a los 3 a 6 meses, dependiendo de la evolución de la primera. Y en cuanto a las articulaciones de la mano, ya hay procedimientos protésicos, principalmente para la primera carpo metacarpiana. Miren cómo se ve un reemplazo a nivel por una risartrosis. Entonces, estos pacientes que tienen dolor incluso para simplemente abrir la puerta, tratar de destapar un vaso, una botella o una lata, se le dificulta. Entonces, tienen esa posibilidad y tienen una muy buena evolución. Recordar, como simplemente mencionarle, los mensajes para llevar a casa, que hay recomendaciones fuertemente aceptadas o de muy buena calidad, que son participar siempre en un programa de ejercicios y enfocarse en la pérdida del peso del paciente. Independientemente, hay que tener esto en cuenta, de si el paciente ya tiene una artrosis avanzada y se le hace un reemplazo, también debemos estimularlo a bajar de peso, porque también esto va a ayudarnos a la sobrevida del reemplazo articular. Practicar actividades que mejoren la ansiedad, como el tai chi, ya vimos adelante. El uso de bastón o las ortesis en la primera articulación capa metacarpiana o los brace para las rodillas, ustedes saben que tienen muy buena aceptación. El uso de aines tópicos en la rodilla y los aines orales para la mano y la rodilla y la cadera, y los esteroides intraarticulares que ya están probados para la rodilla y la cadera. Obviamente la cadera siempre utilizando la que sea ecoguiada. Los tratamientos celulares y genéticos prometen, pero la cirugía todavía, en los casos bien seleccionados, sigue siendo la opción más utilizada. Nosotros como ortopedas lo que tenemos siempre que ser realistas con los pacientes
nunca prometerles más de lo que uno le puede dar, porque ellos van a veces pensando que la prótesis o que la artroscopía son procedimientos hasta cierto punto curatorios. Obviamente la prótesis, cuando está elegido bien el paciente y el procedimiento, tenemos un paciente que tiene una muy buena evolución o satisfactoria, pero hay que tener mucho cuidado con la artroscopía y el aseo articular, porque a veces el paciente entiende que se le hizo eso en forma curatoria, y no, es un simplemente procedimiento de alineación y balanceo, así yo les digo en la consulta, con el objetivo de darle un poco más de calidad, de mejorarlo, pero que si no funciona, ya tenemos que pasar a un siguiente nivel. Simplemente esa era mi disertación. Me imagino que vamos a entrar a la parte de la pregunta y las respuestas. Agradecer a la invitación nuevamente a la doctora Ten y a la sociedad, y quedo a sus órdenes por aquí. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Doctora Cedeño, por favor, encienda su cámara también para la ronda de preguntas y respuestas, que ya tenemos varias aquí en el cuadrito. Doctora Cedeño. Sí, por supuesto. Tenemos aquí, sí. En su, cualquiera de los dos, ¿cuál sería, dice aquí una de las preguntas, el tratamiento farmacológico de inicio ideal en su experiencia? A la doctora, que la dama. Bien, tomo cuenta. Sí, gracias. Ya me fui adelante. Bueno, como mencionábamos, debemos tomar en cuenta, primero es individualizar al paciente. Pero según las guías que hemos revisado, el tratamiento de primera línea son los antiinflamatorios no esteroideos. Principalmente de uso tópico, es el tratamiento de inicio ideal. Y en los pacientes que no tengan problemas cardiovasculares, que no tengan síndrome de fragilidad, entonces también a nivel farmacológico oral, los antiinflamatorios no esteroideos de acción sistémica. En mi opinión, son el tratamiento de elección, continúan siendo la piedra angular del tratamiento en la osteoartritis. Creo que también es muy importante explicarles a los pacientes que estos son tratamientos, que no hay un tratamiento que por sí solo le vaya a llevar a la curación, incluso a la mejoría. Que es porque muchos pacientes se desesperan, no vuelven a la consulta. Entonces no le dan el rango al médico para que pueda hacer un rejuego hasta dar traste con el tratamiento que le va a ser beneficioso. Sin embargo, sin ninguna duda, según las guías que hemos revisado, los antiinflamatorios son los de primera línea, constituyen el tratamiento de primera línea para la osteoartritis. ¿Quieres agregar algo más, Andrés? Bueno, como dijo la doctora, los antiinflamatorios, pero siempre en cuanto a cadera y rodilla, bajar de peso. Debemos hacer énfasis en eso en los pacientes y tratar de hacer actividades de una intensidad baja intermedia, como por ejemplo bicicleta estacionaria, caminar en piscina, si pueden hacer natación, excelente, pero de intensidad baja intermedia, y eso los ayuda. Pero sí, de acuerdo con lo que dije la doctora, en primera línea, los antiinflamatorios. Obviamente algunas guías anteriormente hablaban del acetaminofén, y de hecho fuera acetaminofén, pero ya se sabe que hay que tener siempre un poquito de cuidado con ellos. La mano ahí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre el uso de colágeno no desnaturalizado? Que está mucho en boga y casa farmacéutica andan mucho con eso. Bueno, sí. Lo mismo que con la glucosamina y el condroitin. Yo le digo al paciente, para serte sincero, si usted tiene la posibilidad de usar su suplemento, no como medicamento, siempre como suplemento, utilícelo. Y hay que utilizarlo mínimo 3 meses, pero no indicárselo como una promesa de que va a tener una mejoría probada, vamos a decirlo así. Y más cuando hay tantos tipos y de tantas calidades, que eso influye mucho. Entonces, para mí, yo tengo la misma opinión que la glucosamina y el condroitin, por ahora. Ok, perfecto. Otra de las preguntas dice, ¿cuántas infiltraciones de esteroides se pueden realizar en una rodilla?
¿Y cuánto tiempo entre cada infiltración es lo recomendable? Bueno, no sé si la doctora, ustedes lo hacen como procedimiento. Sí, 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 claro. Sí, por supuesto, las infiltraciones son parte del arsenal que tenemos en la mano los reumatólogos. Realmente existen varias reglas, sobre todo el tiempo. No se debe infiltrar una misma articulación con un intervalo de tiempo de un mes, la misma articulación. En un año, una misma articulación no debe de infiltrarse en más de 3 ocasiones. Hay que tomar en cuenta la posibilidad de las calcificaciones, esos efectos adversos, que a la posterioridad van a acarrear más dolor. Y a veces el paciente se desespera porque quiere ver beneficios inmediatos, pero en realidad, sobre todo, hay que tener en cuenta con los efectos adversos y el número de las articulaciones. No deben de infiltrarse al mismo tiempo más de 3 articulaciones. ¿Quiere agregar algo más, Andrés? Sí, yo entiendo, como dice la doctora, nosotros como ortopedia lo utilizamos mucho. Realmente, siempre le digo a los pacientes que es el truquito que uno tiene debajo de la manga para ayudarlos a mejorar. Obviamente, en mi opinión, yo no pasaría más de 3 infiltraciones en un año. Ya después, y hay que tener siempre en cuenta la parte metabólica, porque ya la mayoría de esos pacientes acarrean con patologías como comorbilidades, y entonces hay que ser muy selectivo. Después le echan la culpa a uno del empeoramiento del otro lado. Entonces, no, hablarle claro siempre al paciente, pero yo entiendo que 3, máximo 3, y como dice, 3 veces al año y máximo 3 articulaciones en baja dosis en un intento es adecuado. Ok, doctora Cedeño, le mandan una pregunta justamente a usted. Si considera que los médicos que manejamos osteoartritis estamos entrenados para orientar a un paciente para ejercicios de fortalecimiento muscular, que es una de las mejores opciones como el manejo preventivo de la osteoartritis. Por supuesto, claro que sí. Tanto el reumatólogo como el ortopeda, porque en esta enfermedad vamos de la mano, los pacientes con osteoartritis nos llegan a los dos. Y por supuesto, esto es sumamente importante, ya que nosotros somos el médico de cabecera del paciente con osteoartritis y la orientación en general deben recibirla de parte de nosotros. Entonces, sabemos y conocemos los beneficios de fortalecer las musculaturas, ya que con un músculo fuerte, bueno, esto va a garantizar la estabilidad de las articulaciones. En el caso de la espondiloartrosis, el fortalecimiento de los músculos paravertebrales, y en el caso de la gonartrosis, por supuesto, el cuádriceps. Sí, pienso que estamos totalmente entrenados para recomendarlo. Claro está, el trabajo a fondo lo va a hacer el fisioterapeuta, pero es muy importante que cuando hagamos un referimiento al fisioterapeuta, él sepa a qué se va a dirigir, a qué ejercicios va a enfocar, para entonces nosotros poder ver resultados en estos pacientes. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿qué opina del tanezumab en la osteoartritis? Está contraindicado. Vimos que dentro de los pacientes, dentro de los medicamentos que todavía están desaconsejados, están los tratamientos biológicos. Según las guías que revisamos, según ACR y OARSI, ninguno de este tipo de fármacos se ha mostrado evidencia y no está indicado para el tratamiento de la osteoartritis. Otra de las preguntas que tenemos aquí es que si hay evidencia sobre el uso de piesquiledine o del aceite saponificable del aguacate, y cuál sería, y si ha tenido experiencia en cuanto a esto. En realidad, como por ejemplo, nosotros nos guiamos por las guías terapéuticas. Estas nos van a dar nosotros la fuerza, la evidencia científica. Ahora bien, del otro lado tenemos algunas herramientas que no están contraindicadas totalmente y que se encuentran en estudio. Por ejemplo, yo mencionaba las fracciones insaponificables de aceite, aguacate y soya, como es el caso del piesquiledine. Realmente, la ACR y la OARSI no dan una recomendación negativa con estos medicamentos, pero tampoco dan una positiva condicional, porque ellos afirman que hacen falta más estudios, como ocurre con otros tratamientos.
para poderlo tener como un tratamiento condromodulador. Ahora bien, ¿podemos utilizarlo? Por supuesto que sí. Yo pienso que nosotros debemos hacer un rejuego, como decía anteriormente, en cuanto a los fármacos con los pacientes. Hay que utilizarlos y ver el resultado en ellos. Y sí, hay estudios que apoyan y que afirman que ha habido buenos resultados en pacientes con el uso de estas fracciones insaponificables. Sin embargo, por la ACR y la OARSI, todavía ellos no afirman y no recomiendan que se utilice como una, de una manera positiva condicional. Pero sí, por supuesto, podríamos utilizarlos. Ok. Andrés, te mandan una pregunta. ¿Cuándo es recomendable hacer la osteotomía? Bueno, realmente las osteotomías, vamos a decir, como ya le mencioné, la mejor edad o etapa de uno de resultados es como los 40-45 años, pero los autores y los libros hablan que se pueden hacer hasta los 60 años. Como de ahí en adelante hay que tener un, ya no se recomienda por encima de los 60, la mejor etapa 40-45. Y realmente más que recomendaciones, es decir, ¿cuándo no se debe hacer? Porque si, por ejemplo, tenemos una rodilla donde hay una infección articular activa, no se debe realizar una osteotomía. Cuando hay una artrosis o un desgaste importante del compartimiento medial, es decir, un grado 3, 4, una 4, no se debe hacer una osteotomía. Si hay una, por ejemplo, una artrosis avanzada del compartimiento femoropatelar, también hay que ser muy cuidadoso porque puede pensarse que el dolor viene solamente por el lado medial, pero también tiene dolor en el lado femoropatelar, en la cara anterior. Entonces, hay que tener una cierta, hay que valorarlo en el aspecto clínico. Y cuando tenemos un déficit en extensión, es decir, una rodilla con contractura en flexión, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y siempre que tengamos una artroplastia inflamatoria, hay que tener cuidado. Y con un paciente que tenga una fragilidad ósea, o sea, una osteopenia avanzada o una osteoporosis, hay que tener también cuidado, no hacer una osteotomía. Y por último, doctora, ¿qué opina usted del uso de cloroquina en estos pacientes? El uso de cloroquina está fuertemente desaconsejado en el uso de la osteoartritis. Fuertemente desaconsejado. No hay motivos actualmente para utilizar cloroquina ni hidroxicloroquina en el tratamiento de la osteoartritis. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrés, doctora Cedeño. Gracias por compartir con nosotros estas horas y por alentarnos de conocimiento nuevamente. Muchísimas gracias. También gracias. Agradecer a nuestros patrocinadores por la cooperación, a Megalab, a Sue Fargesa, a ROM, a Rowe y a Sofarma. También recordar que este evento está avalado tanto por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y por el Colegio Médico Dominicano. Para finalizar este evento, doy paso a la doctora Ten, que va a dar la nota de despedida. Muchísimas gracias, Glenny. De verdad es que cada actividad que vemos, cada tema que tratamos, entendemos que como sociedad nos vamos sintiendo cada día más orgullosos porque de verdad que ha sido una excelente actividad esta noche. Gracias a los conferencistas, gracias a Andrés, de verdad, muchísimas gracias a Ismeli, gracias a la doctora Cedeño. Estamos muy contentos por su participación y el público realmente lo ha demostrado esta noche. Con el desborde de preguntas, definitivamente el trabajo en equipo siempre va a hacer la diferencia. Siempre vamos a necesitar los ortopedas, siempre los ortopedas van a necesitar los reumatólogos. Y si trabajamos en equipo para ayudar no solamente ortopedas y reumatólogos, sino también fisiatras, que tenemos muchos con nosotros hoy, los médicos internistas, todos los terapeutas, todas las personas que puedan venir a trabajar y sumar para hacer un mejor trabajo en equipo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. La Sociedad Dominicana de Reumatología de verdad que se siente regocijada con el haber estado ustedes acompañándonos en la noche de hoy. Muchísimas gracias, feliz noche y nos veremos, Dios mediante, para nuestra próxima actividad que es el 30 de septiembre, que aquí estaremos hablando sobre artritis reumatoidea con las controversias que hay
entre si pequeñas moléculas, si biológicos, triple terapia, todo esto. Así que estaremos haciéndole llegar nuestras invitaciones y las, como decía Glenny, ahorita tenemos el aval tanto de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también del Colegio Médico Dominicano. Se estarán haciendo llegar las certificados a medida que vayan pasando estas semanas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y feliz noche. Bye, bye.